En la provincia de Guantánamo, los nuevos actores económicos contribuyen de forma favorable a los programas de desarrollo local. Tal es el caso de la cooperativa no agropecuaria La Exclusiva en el municipio de El Salvador, dedicada a los servicios gastronómicos en ese territorio del Plan Turquino. De los últimos años llevaron al deterioro de la economía en la empresa azucarera Argeo Martínez de Guantánamo. Eso obliga a redimensionar estrategias que permitan solvencia para beneficio de sus trabajadores. Todo enfoca hacia la producción de derivados. De un plan de 46.000 hectolitros a producir, ha producido 28.000 para un 61%. La misma presenta condiciones para a la empresa darle un salto en la parte económica para la recuperación. De la empresa. Con 25 años de servicio, los elementos para la producción garantizan procesos. Estamos frente al fermentador número 7, que en este momento está en proceso de fermentación para cuando te muera la fermentación empezar a destilar, con objetivo de producir aguardiente y rectificado. La materia prima posibilita otras producciones como vinagre, vinos, alcoholes de diferentes tipos, además de saccharomyces para alimento porcino. Ahora, las inversiones apuestan hacia mejoría en la calidad. Tenemos como intención adquirir un nivel de toneles de que nos va a vender el cubarrón a Banacul Internacional para nosotros incrementar la capacidad en la bodega acá, que contábamos con 330 y pico de toneles, y queremos como intención llegar a 1.500 toneles con el objetivo de mejorar la calidad de los rones que tenemos idea de producir acá en la UEB. De esa manera, la unidad empresarial de base de derivados perteneciente a la empresa azucarera Argeo Martínez de Guantánamo da pasos de avance en el mejoramiento económico necesario para sus trabajadores y como parte de la estrategia de desarrollo local de Manuel Tames, municipio donde se ubica. Mejías Osorio, Canal Cubano de Noticias.